Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Una primera gran noticia al oído es que este próximo sábado, ya pasado mañana, el doctor José Gerardo Albán, médico cirujano y especialista en programación neurolingüística, estará con ustedes, queridos amigos, en el edificio del Grupo Amaray, Transversal 29, número 9323, para enseñarles cómo, a través de la mente, se resuelven los problemas de salud. Se impide que los males ataquen la salud del individuo. Hay que anticiparse con el poder de la mente. Pero cuando ya uno está enfermo, uno se cura con el poder de la mente. El primer botiquín, el primer médico, el primer hospital, lo tiene usted consigo mismo, en la mente. Por eso, inscríbase ya en estos cursos intensivos para enseñarle cómo se curan las enfermedades y se previenen las enfermedades con el poder de la mente. Llame ya al teléfono 635-1819, 635-1819 en Bogotá, o a celulares 321-707-9393. Repito, 321-707-9393 o 322-844-6379. Pasado mañana, de 8 a 12 de la mañana o de 2 de la tarde a 6 de la tarde, en el horario que usted escoja, en 4 horas aprenderá cómo curarse a través de la mente con un gran científico, el doctor José Gerardo Albán. Y quería decirles también, queridos compañeros de la mesa y queridos oyentes, que vamos a tener muy cerca de nosotros a un gran personaje de la comunicación colombiana, a Luis Carlos Vélez. Estará aquí con nosotros en RCN. Don Luis Carlos Vélez, muy buenos días. Don Fernando, muchísimas gracias. Es un placer saludarle, como siempre, cariño y admiración para usted y para toda su familia. Bueno, y cuéntenos dónde va a estar o dónde está ya para comunicarse con los oyentes que quieran oírlo y que quieran oír a sus compañeros de mesa. Vamos a estar a partir de el lunes en las 5 de la mañana, de 5 de la mañana a 10 de la mañana en la FM de RCN. En Bogotá es 94.9 y para los que quieran estar con nosotros también estamos en www.lafm.com.co. Y la idea, don Fernando, es hacer una nueva radio y darle a la gente una nueva alternativa para que también escuche noticias en este espacio de RCN, que me parece un poco, puedo utilizar la palabra conchudo frente a su audiencia. Hacer no faltaba este, más. Hacer esta invitación en sus micrófonos que tan generosamente usted está prestando en este momento para este saludo. Pero con toda el alma, con todo gusto, que nuestros oyentes también lo oigan. Muchas gracias. Y que cada minuto tomen la decisión donde quieren estar, aquí en la FM con Luis Carlos Vélez, un gran periodista que vuelve a Colombia. Estuvo mucho tiempo en el exterior, ¿cierto? Sí, señor. En total, don Fernando, ya llevamos 20 años, aunque hace unos 6 años hicimos un paréntesis en la televisión acá en Colombia, pero son 20 años yendo y viniendo, es decir, creo que he tenido la fortuna de tener el universo doble, de estar muy, muy, muy amarrado en nuestro país y también tener otras experiencias afuera, pero en la escala de prioridades de mi familia y mía siempre va a estar Colombia primero, así que es una alegría poder estar acá. Maravilla, Luis Carlos Vélez en la FM de RCN 94.9, ¿no? Sí, señor. Y quiero decirle que tuve el placer de trabajar con su hija, una gran periodista quien admiro, periodista corajuda, interesante, inteligente, íntegra y sobre todo independiente, que eso nos gusta mucho a nosotros.
Cristina estuvo mucho tiempo muy cerca de Luis Carlos Vélez, quien estará también muy cerca de ustedes desde este próximo lunes, desde las 5 hasta las 10 de la mañana en 94.9 de RCN, la FM. Luis Carlos, un abrazo muy estrecho y muchos éxitos. Don Fernando, mucha admiración, mucho cariño para usted. Muchísimas gracias. Bueno, William, vamos a tener pues un vecino muy grato. Y bienvenidos los buenos vecinos. Bueno, bienvenido Luis Carlos, bienvenido al escenario de la dura política y de la dura brega en Colombia, en donde desprestigiaron hasta la mentira Luis Carlos. Y que por una cosa no se va a aburrir, por falta de trabajo no se va a aburrir. Definitivamente, aquí, así es. Aquí el problema es saber de qué no alcanzamos a hablar y no de qué alcanzamos a hablar. Es que estoy pensando que esas 5 horas son como corticas. Sí, falta. No le va a faltar tema. No, pues muchas gracias. Quédese para que comparte aquí con nosotros este ratico, porque regularmente es delicioso, porque lo disfrutamos. Primero que todo porque decimos todo con recibo, que eso es lo que nos interesa, ¿o no, doctor Londoño? Bueno, William, pues vaya pues adelante. Vamos, William. Pues. Quique. Ay, Dios, muchachos, Dios, qué dolor en el corazón referirnos a este muchacho. Cada día que pasa, siempre dijo, mi Quique no llegó hoy, pero será mañana, y ese será el día en que Dios lo tenga previsto. Bueno, ahí tiene, doctor. Y este sinvergüenza, este bellaco, este narcocriminal de El Romaña, que ahora pues anda manejando, está de tendero, manejando las grandes tomas de los distintos supermercados, porque las, ¿sí? Bueno, y asaltando las carreteras. Y asaltando, es que es el precursor de eso. Y asesinando a la gente. ¿Cuándo asesinó a Quique? ¿Cuándo lo asesinó? No, que nos diga. No ha dicho. Dijo que él no sabía, dijo que él tenía información, que le habían contado que ya estaba muerto, pero que él no tenía precisamente los datos. Ah, ya. Claro, porque él no sabe exactamente. Porque es cobarde, además. Es tanta la gente que manda a matar, que no se acuerda. No se acuerda, exacto. Si aquí que Quique lo mandó a matar la semana pasada, o lo mandó a matar hace un año o hace 10, él no se acuerda, pero lo asesinó. Pero ese delito en el que mantuvo en vilo, ¿sí?, a los padres, al hermano de Quique, a toda la familia, a todos los colombianos que no podían olvidar a Quique, eso se llama, en derecho penal, un delito continuado. Ah, yeah. Lo que quiere decir que hoy, o mejor dicho, ayer, antes de confesar que lo había asesinado, estaba cometiendo un delito. Lo tenía secuestrado. Y el delito de secuestro es un delito continuado. Ese señor Romaña se debe ir para la cárcel. Ya. No, ya. Aquí no. Ah, bueno. Aquí no, si aquí el Fiscalía General de la Nación ya debía estar dictando la orden de captura correspondiente para meter ese sujeto a la cárcel. Aquí no hay cárcel, delito, sino para Álvaro Uribe Vélez, para que hablemos claro. Y para los uribistas. Exactamente. Oiga, pero a mí me rompe el corazón, de verdad, esa mamá, diciendo que se conforma con saber que no está sufriendo su hijo. Ay, ¿no les ay, parece no, terrible? Monse, es que... No, claro, es que... Yo me imagino, doctor Londoño, cuando a usted le ha tocado, en su familia, ver a sus tíos, ver a su papá, que fue el primer secuestrado político que hubo en Colombia, ver tanta frialdad de estos sinvergüenzas. No pasar por el lado de los cadáveres de mis escoltas. ¡Claro! Lo que pasó ahorita, estamos próximos a cumplir ya otro año de vida suya, porque usted es sobreviviente del régimen, para que hablemos claro, porque a usted lo mandaron a asesinar los que sabemos, los que sabemos. Los de las FARC con sus amigos. Claro, ¿y claro. ¿Y quiénes son los amigos? ¿Con quiénes están gobernando? Los amigos santistas. Ah, bueno. Pero claro. ¿Quiénes están gobernando en este país? Ah, bueno. Claro, es que lo que dice Monserrat es muy importante. O sea, ¿cuántos padres durante años no tuvieron esa inquietud de saber si el hijo estaba muerto o vivo? Que lo que pedían era, por favor, díganos, o queremos darle un entierro. Y cuando decimos... Pero ¿en qué condición estaba Quique hasta ayer? Claro. En condición de secuestrado. Claro. ¿Qué es el delito de secuestro? Es un delito continuado. El delito continuado, para todos los efectos, termina en el último acto del delito. Ahí. Como el último acto fue la muerte de Quique, que se conoció ayer, hasta ayer,
Quique fue un secuestrado de Romaña. Hasta ayer. Romaña se tiene que ir para la cárcel. Claro. Es que esto clama el cielo, doctor Londoño. Esto es lo peor. Sí, lo peor. ¿Cuántos padres como los padres de Quique? ¿Cuántos? Es que ya hay una organización de personas secuestradas de las que nunca se volvió a saber nada. Y estos sinvergüenzas, dizque para el Congreso de la República, y reuniéndose con sacerdotes y con obispos y muertos de la risa todos. Pero por favor, ¿esto qué es? Y todavía, tiene este hombre el cinismo de decir en público que quiere saludar a los padres de Quique para darles un abrazo. ¿Cómo le parece la falta de respeto con esos ancianos? Pero esa parte, esos viejitos hablando todos los días por todas las cadenas radiales, implorando por su muchacho, diciendo, es que escuchemos nuevamente, Cindy, Wilson, lo que dice la madre, una madre en el dolor. Mi Quique del alma, cada día que pasa, siempre dijo, mi Quique no llegó hoy, pero será mañana, y ese será el día en que Dios lo tenga previsto. Ay, doctor Londoño. Y ese tipo va para el Congreso, ese tipo Romaña. Estamos así y el agua lejos. Dueño del país. No, esto es una sinvergüenzada. Bueno. O no, Vanessa, ¿qué es? Y él sale muerto de la risa, ¿no? Ayer le preguntaron de nuevo, cada que lo entrevistan sale muerto de la risa, le preguntaron que si era cierto su relación con los dueños de estos supermercados en los que hay saqueos y decía, no, incluso me inventan. Vanessa, no va a decir que sí. Pero espérate, Montserrat, porque mira lo que dijo, que me inventan que yo los mandaba a traer a los dueños para hacer negocios, si en el campo ni siquiera tenemos camionetas, ¿yo con qué camioneta lo iba a mandar a traer? Con las que se robaron y se llevaron para el Caguán. Que nos quieren caídos del cielo. Todas las camionetas 4x4 se las robaban estos bandidos y se los llevaban para la zona de distensión. Claro. Se les acabó el temita cuando les volamos con la Fuerza Aérea Colombiana tres puentes cruciales para que utilizaran las camionetas en sentido transversal en la selva donde hacían lo que les daba la gana. La Fuerza Aérea Colombiana, cuyos aviones, entonces sí, no eran aviones de transporte de bandidos, sino aviones de guerra, volaron esos tres puentes. Se robaron todas las camionetas disponibles que había en Colombia. Hombre, pero si los veíamos en el Caguán, cuando se estaban rompiendo las conversaciones a estos bandidos en camionetas 4x4, que las que tienen ahora, muy lujosas, las tienen, es para llegar donde... donde los están esperando personas muy ilustres para conversar con ellos. Camionetas último modelo, camionetas con blindajes especiales para estos canallas, por Dios. Y tenemos también, obviamente, pues lo que en dos minuticos que tenemos aquí de el senador Robledo contándonos cómo es el camaleón de Petro. ¿Cuál es la historia de la relación del Polo con Gustavo Petro? Estuvimos juntos en la fundación del Polo. Inclusive fue nuestro candidato a la presidencia de la República. Yo en esas elecciones le di varias vueltas a Colombia, pidiéndole a Colombia que votara por Gustavo Petro. Y bueno, sacó un resultado. Y sacó el resultado y le respaldamos el resultado y no fue víctima, digamos, de ningún maltrato por parte del Polo. Lamentablemente, a los pocos días de haber ganado Juan Manuel Santos la presidencia, él va a la Casa de Nariño y hace un acuerdo con Santos. Y después pretende que la Dirección Nacional del Polo, nosotros, lo nombremos presidente del partido para desarrollar el acuerdo con Santos. Y dijimos que no, que el Polo se iba a declarar en oposición a Santos, como era obvio, ¿sí? Y que además, pues, íbamos a nombrar en la presidencia a otra persona. Bueno, y él decidió romper con el Polo por esa razón. Esto sucedió el 2 de agosto del 2010 y hay documentos de sobra para demostrar lo que estamos mencionando. Entonces ahí pues hubo una fractura y un distanciamiento porque tomamos caminos diferentes. Después él decide en las elecciones del 2014, desde la primera vuelta, cuando había una candidatura a la presidencia del Polo, decidió respaldar o adherir, mejor, porque fue una adhesión lo que él hizo, a la candidatura presidencial de Juan Manuel Santos y de Germán Vargas Lleras. Y por supuesto eso pues aumentó el distanciamiento
pues porque nosotros nos habíamos declarado en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, y fuimos oposición al gobierno de Juan Manuel Santos los 8 años. Y cuando llegaron estas elecciones, él hizo una insistencia muy grande, junto con Clara López, que habiendo sido presidenta del Polo prefirió convertirse en santista. Decidieron promover la idea de unirse con las candidaturas, con la candidatura del Partido Liberal. O sea, con la candidatura auspiciada por César Gaviria, Ernesto Samper y en últimas por Juan Manuel Santos. Eso lo sabemos, hicieron un propósito grande en eso. Es obvio que, pues, si las cosas son así, pues eso genera una diferencia inmensa a partir de un hecho que ya mencioné y que reitero. Es que el Polo, oficialmente, su Junta Nacional, decidió que nosotros seríamos en estas elecciones. Listo. Suficiente. ¿Sí? Y queda claro que él sufre de otro mal que está siendo muy extenso en la política colombiana. El mal de la traición. Este señor va a traicionar a Santos también. Si llegara a la presidencia de la República, sepa Santos que lo juzga al día siguiente. Claro. Porque Petro es así. Igual que traicionó al Polo para unirse con usted, lo va a traicionar a usted para volverse a unir con las FARC. Con los que están unidos también. Pero hágame el favor esa colección de traidores juntos. Yo no creo. Yo creo que todo está muy calculado y el presidente Juan Manuel Santos sabe que eso no lo haría Petro y que lo cubriría, ¿no? Yo creo más bien que está buscando quién lo cuide. Sí, bueno, sí. Lo seguro es que ya hicieron un pacto. El problema es que después se voltea Petro. El traidor es traidor en todos los escenarios. El traidor es traidor, Montserrat. ¡Claro! No, pero... Y vaca, no, vea, vaca ladrona. También. No. Aquí decimos, vaca ladrona no olvida patilla. A ver, yo no estoy diciendo que no sea traidor, lo que estoy diciendo es que hay una cierta selectividad en la traición y obviamente Petro calcula y dice, no es inteligente ser traidor al Premio Nobel de Paz y enfrentarme a este señor. Calcula y no le sale bien, no creo. Que el Premio Nobel de Paz estaba financiado por las FARC, que es lo que se va a probar. ¿Es cierto? Cuando le pruebe que el Premio Nobel de Paz lo que vio fue aumentar dramáticamente la violencia en el país después de ganarse el Premio Nobel. No, pero Petro no va a probar eso. Petro va a echar la culpa a Uribe y usted sabe cómo es la izquierda. No. Ah, va a poner a Uribe de jefe de la FARC. Pero por de lo supuesto. No. Va a decir que el culpable de todo el caos en el país es de él. Pero la izquierda no va a culpar a las FARC. Y menos Petro, ¿no? Claro. Bueno, a Uribe y por supuesto a los empresarios que no le gusten. Porque Petro tiene empresarios no le gusta ninguno. No le gusta ninguno. Hoy, Montserrat. ¿Pero quién es? ¿Los que aportan a su campaña o qué? Pues claro. Pero por favor. Pero Montserrat no sea inocente, pero si lo estamos diciendo. Pero tres o cuatro que aportan a su campaña. Pero de los más poderosos de Colombia, señora. Claro. De los más ricos de Colombia. Pero los empresarios no ocupan un lugar privilegiado en su discurso. Lo hemos escuchado. Porque guarda el pan para la luz. Algunos sí. Sí, Montserrat, hay unos empresarios que son los empresarios enchufados. A esos empresarios no les importa si el gobierno es de izquierda o de derecha, sino sacar su dinero y sacar su tajada. Esos van a hacer negocio con Petro y se van a quedar aquí. En Venezuela todavía los hay. Hay empresarios que tienen sus empresas todavía y tienen la tajada de Maduro. Eso se quedan ahí. Claro, una tajadita de Maduro, como lo de los 6 congresistas del SENA, pero de eso hablaremos más tardecito, doctor Londoño, porque el tiempo pasa y la verdad huye. Y tenemos un invitado muy especial, que me imagino yo, estando en llave con Paola Holguín allá en Antioquia. Paola es candidata nacional, usted puede votar por Paola Holguín aquí en Bogotá, o puede votar por ella en el Cauca, o puede votar por ella en Caldas, donde quiera, número 6 en el tarjetón. En Neira, en todas partes. Pero Juan Espinal es candidato a la Cámara por el departamento de Antioquia. Por eso recuerden que a usted le van a entregar un tarjetón uniforme para todo el país, el del Senado, y un tarjetón especial en cada circunscripción electoral, en cada número, en cada uno de los 32 departamentos del país. Sí, señor.
Correcto. Entonces, en un minuto estará con nosotros Juan Espinal, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Centro Democrático número 116. Estará con nosotros en un minuto y les hablábamos al oído.